Lances de hasta una tonelada de camarón registró la flota mayor en un lapso de 30 minutos en las costas cercanas a Guaymas, con lo que se augura una buena temporada para el ciclo 2017-2018. El capitán del barco Balam II, Mario Alberto Nieblas Rocha, alrededor de las 8 horas empezó a subir a sus redes sociales parte de los lances captados en un lapso de media hora, los cuales sumaban sin cabeza cerca de 800 kilos. Este panorama lo vieron otros tripulantes de barcos que se concentraron a trabajar en las costas del sur de Guaymas, donde pescaron importantes volúmenes en los primeros lances que realizaron, por lo que se prevé que en este ciclo se rebasen los poco más de 2.000 toneladas registradas por la pesca en alta mar. El pasado sábado, en punto de las 6 horas, alrededor de 150 embarcaciones mayores iniciaron la captura del oro rosado en las costas locales tras levantarse la veda en alta mar de la temporada 2016-2017. Desde antes de las 5 horas, los muelles de la ciudad empezaron a llenarse de pescadores y familiares que los acompañaron para despedirlos y desearles un buen viaje. Pocos minutos antes de las 6 horas, la mayoría de los barcos obtuvieron sus despachos de salida que otorga la Capitanía de Puerto y de inmediato zarparon con rumbo a alta mar para lanzar sus primeros lances, mientras que el resto se quedaron esperando para ultimar detalles, principalmente en la refrigeración, donde de último momento presentaron fallas y otros por problemas legales con particulares. Con información de Jessica Ojeda para el Imparcial.com, Ernesto Lugo.